ya se han dado cuenta, está en Egipto. Transcurre por el año 49 antes de la era común, que viene siendo cuando Cleopatra asciende al trono. Nuestro personaje principal es Bayek, que viene siendo, bueno, se le llama Medjay en Egipto y viene siendo como un sheriff. Diría que policía, pero no tanto policía, es más como preserva la paz, preserva la cultura, la tradición de Egipto. Y esta era muy importante porque tiene la influencia griega romana, más tratando como de preservar la tradición de Egipto. Mucho ha cambiado el sistema de combate, como sabes ahora lo hemos hecho desde cero. No es una... no necesariamente editar el pasado, sino reconstruir desde cero. Antes estaba basado en animaciones, ahora está basado en física, en colisión, en dónde pegas, cómo pegas. También el sistema de inteligencia artificial está hecho desde cero. Tenemos inteligencia artificial para todo mundo en el mundo. Ya sea un pescador, lo puede seguir, tiene sus tareas, tiene sus objetivos cada día. Se levanta, va a pescar, va a otros muelles, va a vender tu pescado, regresa a casa y llena todo el mundo de vida. Mi experiencia, la verdad, ha sido una experiencia muy, no sé, muy compleja, pero también muy, muy llena de aprendizaje. Más que nada, un tremendo honor trabajar con el equipo de Assassin's Creed. Es mi primera Assassin's Creed y la verdad hay gente tan creativa. Mis respetos para todo el equipo y ha sido un placer. La verdad que no sé qué decir. Me imagino que mi aportación al juego ha sido apoyar a todas las mentes creativas. Porque la verdad como productor no puedes decir que haces mucho. Tú apoyas a tu equipo, los ayudas a que sean más creativos, los ayudas a tomar decisiones. Es así como que un papel de apoyo más que nada. Yo creo que es lo que más he dado. Hola a todo el mundo de Chile y chicos de Pago, los invito a que jueguen Assassin's Creed Origins el 27 de octubre de este año. Jueguenlo y espero lo disfruten. Hola, saludos a todos de Pagua.cl y espero les guste Assassin's Creed Origins. Oh.